Me llamo Eduardo Infante, soy profesor de filosofía y me enamoré de esta disciplina con 17 años. Cada curso intento transmitir esta pasión a mis alumnos. Mi perro se llama Nietzsche. Yo era un joven profesor, muy novato. Era mi primer año dando clase. Y lo recuerdo como si fuera hoy, me encontraba explicando la metafísica de Aristóteles a un grupo de alumnos de segundo de bachillerato. Ellos tenían el libro de texto abierto sobre sus pupitres, iban tomando nota de todo lo que yo iba escribiendo en la pizarra. Pero había una chica sentada al fondo de la clase que tenía su libro cerrado, que no tomaba notas y que se distraía mirando por la ventana, una ventana que daba a la calle. Y yo me iba poniendo cada vez más nervioso. Hasta el punto de que dejé la tiza encima de mi mesa y me fui acercando hacia ella y con mucha ironía, quizás un poco de sarcasmo, fruto de mi miedo, le pregunté qué era eso tan interesante que había al otro lado de la ventana y que ese sería más importante que el examen de filosofía que teníamos la semana siguiente. Y la chica me respondió, me dijo dos palabras, la vida. Me destrozó. Esas dos palabras, la vida, me cayeron encima como si fuera una bomba de nápal, arrasándolo todo, absolutamente todo. Destrozaron mi aula. Claro. Y me hicieron ver pues, que efectivamente que había convertido mi aula en una caverna y que en el fondo durante meses había convertido a mis alumnos en unos prisioneros obligados a contemplar un aula y a contemplar una pizarra con cosas que poco o nada tienen que ver con sus vidas. Y yo creo que los profesores a veces corremos ese peligro, convertir nuestras aulas en cavernas desconectadas totalmente de los problemas y de las inquietudes de nuestros alumnos, ¿no? Quizás obsesionados por cumplir un programa oficial, ¿no? Bueno, al día siguiente cerramos los libros de texto, borramos la pizarra y salimos a la calle. Comenzó filosofía en la calle. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nos sentamos en un parque, hacía bueno, y le fui preguntando a mis alumnos cuáles eran las preguntas que realmente a ellos les inquietaban, los problemas que realmente querían resolver. Y ese día la clase me la dieron ellos a mí, porque era yo ahora quien callaba y quien iba tomando nota en mi libreta de las preguntas que ellos me iban haciendo. A partir de ese día lo que he intentado es ir ofreciéndole a mis alumnos las respuestas que los diferentes filósofos han ido aportando a esos problemas que ellos se plantean. ¿Qué preguntas salieron allí? Pues preguntas muy hondas y muy profundas. Se preguntaban acerca de la existencia de Dios, del sentido de nuestra vida, del mal en el mundo, del bullying, del amor, del feminismo, nuestra responsabilidad con la naturaleza. La filosofía no nació en un aula, sino nació en las calles de una ciudad por las que Sócrates deambulaba. Y Sócrates no era un profesor de filosofía, era un trabajador de la construcción, un vecino normal y corriente, pero implicado profundamente con el proyecto democrático y con la libertad. A Sócrates le encantaba hacer filosofía en plena calle, en los mercados, en las plazas, con los vecinos, dialogando y debatiendo acerca de lo justo y lo injusto y del bien común. Creo que se trata de recuperar esa práctica de la filosofía. Los antiguos griegos entendían que nadie, absolutamente nadie, nace con las capacidades para ejercer la democracia, a argumentar, a razonar, a consensuar, a discernir. A todo ello se llega a base de un ejercicio, de una práctica. No nacemos ya con esas capacidades. Y como me gusta decirle a mis estudiantes, la filosofía es el ejercicio del demócrata. Por tanto, creo que la filosofía tiene que estar presente más que nunca en nuestra sociedad. La filosofía puede ser el mejor antídoto contra la estupidez y contra el dogmatismo, y también la mayor defensa de la democracia.